Muchas veces experimentamos que la vida es un don. Pues hace 3 años nos casamos y hace 1 año y medio tuvimos a los gemelos y luego hace pues 1 año casi pues me quedé esperando al tercero, a Martita. Y bueno, la verdad que han sido 7 años con él maravillosos y 3 años de matrimonio que han sido un sueño totalmente. Sin embargo, todos nosotros tenemos que sufrir. Bueno, de repente me llamaron de la clínica desde Don Benito y me dijeron, su hija ha tenido, ¿es usted la madre de Marta Oriol? Y dije yo, sí, me dijo, pues que su hija acaba de tener un accidente en Don Benito, en Viajadas concretamente. El 8 de noviembre de 2006, Marta Oriol perdió a su marido y a 2 de sus hijos en un accidente de tráfico. Normalmente no encontramos una explicación o un sentido a ese sufrimiento y no sabemos cómo afrontarlo. Yo es que estaba dormida y me desperté, y cuando me desperté ya había ocurrido y yo creía que seguía en un sueño y me tocaba así y decía, bueno, es que esto tiene que ser un sueño, tiene que ser una pesadilla, pero no. Nos ayudan los ejemplos de aquellas personas que han profundizado en el valor del sufrimiento y le han permitido a Dios que les utilice como sus instrumentos. Desde el primer momento, ella le ha estado ofreciendo todo su sufrimiento y toda la incomprensión de lo que ha pasado, se lo ha ofrecido a Dios. Con lo cual, pues si ella, estando como estaba, se lo ofrecía a Dios, pues a nosotros, claro, es que veíamos esa fortaleza en ella que nos fortalecía a todos también. Por medio de los testimonios de distintas personas, testigos del dolor, descubre la alegría y la esperanza que podemos encontrar cuando sufrimos desde la fe. Pues sí, pues realmente esperanzadoras, ¿no? Y que me llenaron de una paz increíble, al mismo tiempo de un dolor inexplicable. O sea, una cosa es compatible perfectamente con la otra.